Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a FUNSEM, a, a, a nuestra empresa, para poder explicar una experiencia reciente. Voy a entrar en un tema muy, muy práctico. Nosotros nos estrenamos hace escasamente un poquito más de dos meses en la misión de un bono verde y me gustaría pues, compartir esa experiencia pues, con, con todo el auditorio. Eh, entrando un poco en este detalle, eh, bueno estructurar la, la presentación sobre esta, la base de este índice. Yo creo que es importante ahí enmarcar lo que es un bono verde, lo que es un bono dentro de la estrategia de financiación de la compañía. Luego hablar de lo que es el bono verde y dentro está de esto la parte del bono verde, la primera parte de consideraciones iniciales vamos a hablar exactamente de lo que es un bono verde, las ventajas de un bono verde y luego eh, los requisitos que exige este bono verde. A partir de ahí ese bono verde se marca y nunca mejor dicho, dentro de un marco procedimental, un Green Bond Framework, que es el que da amparo a cualquier emisión de los bonos verdes que vamos a hacer en el futuro. Y este marco procedimental es auditado por una auditoría sostenible de un tercero, que es el que certifica que todo aquello que estamos diciendo se cumple en la práctica o que hay un marco que lo define. Sobre esta base, ese análisis de la... De esta auditoría eh, sostenible, por parte de un tercero que es la Second Party Opinion, hace dos análisis: uno al emisor y, o, y un segundo análisis a lo que es la emisión. O sea, no solo a la emisión, sino al emisor en su, en su globalidad. Y a partir de ahí concluiremos con la propia emisión en sí mismo, desde el punto de vista muy financiero, porque al final. Sí que es verdad que los equipos son financieros y engloba mucha parte de gestión sostenible y las la responsabilidades social corporativa que tiene por de la propia empresa y luego las últimas conclusiones entrando en lo que es el bono dentro de la estructura de financiación de gas natural el gas natural tiene una presencia internacional muy activa en muchos países muchas monedas diferentes muchos proyectos muchas empresas en ámbitos líderes y tenemos en torno a sus 15 millones de deuda aproximadamente. ...y dos tercios de esta deuda se financian en el mercado de capitales. Somos una compañía que fundamentalmente nos centramos en el mercado de capitales. Compañía con flujos, cash flow estables, predecibles, regulados. Es tipología de compañía que les encantan a los inversores de mercado de capitales. Es cierto que es verdad que además a nosotros nos gusta una financiación a nivel corporativo. Nosotros, a diferencia de otras compañías no tenemos project finance salvo que haya un socio en el cual no dominemos la compañía pero la filosofía de la compañía es centrarnos en una financiación a nivel corporativo entonces para emitir un bono qué es importante tener un programa de emisión un marco de programa de emisión entonces puedes ser puedes emitir en Estados Unidos bajo el 144a puedes hacer bonos en el mercado alemán bajo el formato Schulisen o el formato que tenemos nosotros habitualmente que es un programa MTN que nos permite emitir en el nuevo mercado no solo en euros, sino en diferentes monedas. Nosotros tenemos emisiones en coronas eh, noruegas, tenemos emisiones en francos suizos y fundamentalmente hacemos muchas emisiones en el mercado de la zona euro. Pero adicionalmente a esto tenemos mucha presencia también en los mercados de capitales y somos muy conocidos en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en aquellos países en los cuales estamos, como es una, una tipología de un negocio muy clara, tenemos también unos programas. documentales que nos permiten una emisión de una forma rápida. Eso es importante porque cuando quieres emitir un bono verde, primero lo que tienes que tener es un marco de desarrollo de lo que es los, los bonos. A partir de ahí, ¿qué os podemos decir? Pues nosotros, hasta el año 2008, éramos emisores en el mercado de capitales, pero no éramos muy frecuentes en el mercado de capitales. Desde la integración con Unión Fenosa, después de un préstamo de 19.000 millones, tuvimos que salir a refinanciarlo al mercado y a partir de ahí nos convertimos en un emisor muy frecuente en el mercado de capitales. Desde entonces hemos hecho 30, 30, más de 30 emisiones en el mercado de capitales. Por decir un ejemplo, el año pasado hicimos cuatro emisiones en el mercado de capitales, 3.100 millones de emisiones. Ya somos una compañía muy conocida por los inversores. Esto nos da una base de partida muy significativa y los inversores incluso nos decían ¿para cuándo? el bono verde, porque es un tema que se está empezando a desarrollar. Entonces, bueno, eh, lo que ponemos aquí ha puesto uno de los últimos sitios, cuando, eh, desde cuando hacemos la, la primera versión de la presentación. Poníamos el último oito, porque esto lo hicimos en noviembre, pues sí que es verdad que hace dos semanas ya hicimos otro, otro bono, esto se va superando, cada día hay, hay, hay unas una, una nuevas oportunidades en mercado y nosotros mmm, intentamos no, aprovechar todas las ventanas de oportunidad que hay en los mercados. Entrando ya en, en las consideraciones básicas del bono verde, pues lo primero, ¿qué es un bono verde? Pues un bono verde es cualquier tipo de bono cuyos fondos se aplican exclusivamente a financiar, en parte en su totalidad, proyectos que contribuyan a la sustabilidad ambiental. ¿Vale? Esto es una definición básica del bono verde. ¿En qué beneficia el emisor? ¿La el beneficia, la beneficia en dos ámbitos. Uno, que permite al emisor dar un mensaje al mercado de su compromiso con el desarrollo sostenible. su mensaje de como empresa nosotros estamos comprometidos en el desarrollo sostenible y también en la financiación verde. Y segundo, permite ampliar la base inversora. Como si, os como si he comentado antes, somos emisores frecuentes del mercado de capitales. Tenemos una base inversora de más de 1.500 inversores en renta fija. Eso nos permite, pues cuando salimos a los mercados de capitales, tener pues, cierta facilidad para poder estructurar emisiones, pero con el bono verde accedemos a una base que actualmente no accedíamos. Se están formando ya, y esto va creciendo cada mes, nuevas mmm, fondos de inversión. centrados única e exclusivamente en bonos verdes ou en financiación verde. Isto hace que las grandes gestoras de inversión tipo BlackRock, Vanguard ou AXA en Francia ou Amundi ou General en Italia ou en Alemania que dediquen Fondos específicos para el tema verde. Entonces, ahí son las oportunidades de no solo ir a los mismos inversores de siempre, sino acceder a otro tipo de inversores. Y eso es uno de los beneficios que tenemos. Uno, el mensaje verde que tenemos para la compañía. Y segundo el beneficio, ampliar la base inversora. El tema del precio es un tema que también ayuda. Y ahí es uno de los temas que a veces cuesta un poco, un poco cuantificar cuánto de ahorro podemos tener una emisión de un bono verde. Entonces, tercer punto: requisitos. ...para que pide el inversor de Bono Verde. El primer tema es un comportamiento muy robusto en lo que es al emisor en los aspectos ESG. O sea, hace referencia a temas sociales, a temas medioambientales y a temas de mmm, gobierno corporativo. A nivel social podemos hablar tanto, una evaluación tanto de derechos humanos... ...como de derechos laborales, como temas de seguridad y de higiene y otros temas similares. A nivel de temas medioambientales estamos hablando de temas de biodiversidad temas de estrategia ambiental de la, medioambiental de la compañía o temas relacionados con la reducción del consumo de recursos naturales. A nivel de economía corporativa, pues hablamos temas relacionados con temas éticos, temas de relación con proveedores, temas relacionados con control interno y ahí, gas natural como tal, eh, ahí tenemos incluso los propios empleados una serie de códigos éticos que hemos de firmar, que hemos una serie de cursillos que hemos de realizar, tanto de códigos éticos como temas relacionados con... Con, eh, con, con, con temas similares como puede ser el, las, mm, eh, la política anticorrupción que esto está muy relacionado con el, con el tema de proveedores entonces hay eh, primer punto con de muy robusto del visor, y segundo punto ya entramos en un marco procedimental lo que se llama el green bond framework y ese marco procedimental lo que da al inversor la confianza de que los fondos se van a destinar a, efectivamente a proyectos medioambientales y que esto, esta gestión va a estar alineada con sus expectativas. Y entonces a partir de ahí lo que tenemos es el tercer punto. El tercer punto hace referencia a lo que sería la auditoría mmm, sostenible, que es un tercero que certifica que todo lo anterior está en línea con lo que eh, los, las mejores prácticas a nivel de gestión medioambiental y de gestión sostenible. Y aquí un, una un, un, un auditoría mental, que no generalmente pues hay mucha tipología de ellas nosotros lo hicimos con Vigeo, pero hay multitud de, de compañías de gestión de, de auditoría de gestión sostenible que lo que te dan es un análisis de tu, de, de tú como emisor y de tu, por tus posibles emisiones entonces entrando ya básicamente en este tema eh, en la second party opinion hace un análisis del emisor el, su comportamiento robusto, que hemos hablado anteriormente, hace un análisis de la integración de los factores ISG, ESG en la estrategia de la compañía, como primer punto. Luego hace un análisis de la existencia de controversias. No puede ser que lances una misión de bonos para hablar, hablar de temas solares, de reducción de emisiones, y por otro lado tengas problemas en inversiones de upstream que tú tengas en un país y que generes contaminación. Tiene que haber una, una correlación. Si hay controversias, hay que solucionarlas. Tercer punto, se hace un análisis también del emisor desde el punto de vista de políticas de gestión del riesgo. Entonces, estos tres puntos son los que se evalúan. Villeo, en este caso, te hace un análisis, te puntúa para cada uno de los puntos y en función de esto te, te certifica que estás en condiciones para poder aprobar esta, esta parte. Y aparte del emisor, tenemos la parte propia de la emisión. Entonces, ahí lo que se evalúa principalmente es que tu framework, Greenborn Framework, cumpla los principios del Green Bond, Green Bond Principles que están certificados por la ONU y ahí se hace fundamentalmente en base a cuatro análisis. Son cuatro análisis que son muy sencillitos y que se repiten constantemente. Cuando hacemos toda la documentación que es muy extensa, siempre estamos explicando lo mismo. Al final es muy repetitivo, es que esto al final genera bastante bastante trabajo. Uno es el uso de los fondos, los requisitos que deben cumplir los proyectos para que sean elegibles. El segundo punto es el proceso de evaluación y selección, los criterios utilizados para esta evaluación. El tercer punto, y es muy importante, la gestión de los fondos, desde que tú eh, realizas el bono hasta que inviertes, puede pasar un cierto tiempo, ¿qué haces con esos fondos mientras tanto? Y el cuarto punto es el control y el reporte de, de esos fondos. Entonces, ahí es importante también tener una auditoría externa que te haga un control y reporte de, de, todos, de todas estas métricas que tú necesitas para controlar. Entrando un poco en el detalle de todo este tema de aquí, a nivel de visor yo lo que os diría es, nosotros tenemos un trabajo muy avanzado porque ya hace, hace muchos años ya estamos en los índices, el primer índice de Dow Jones Sustainable Index ya estamos desde 2001, el Futsi Forward ya estamos desde el año 2005 y además, adicionalmente... Hace mucho tiempo que mm, tenemos asistimos a muchos eventos de responsabilidad social corporativa y hemos visitado a muchos inversores. Con lo cual, cuando ya llegamos a la primera emisión ya tenemos mucho trabajo hecho. Y a nivel de, de emisor, pues tenemos el trabajo ya muy avanzado de cara a ese comparte opinión. Y a nivel de emisión, pues primero los recursos que se necesitan. Primero un, un equipo principal para hacer toda la documentación, para relacionarse con los negocios, para relacionarse con los auditores y para hacer el marketing, para cerrar el roadshow con los inversores, para hacer los eh, los one on ones con los emisores. Y este equipo principal se transforma posteriormente o a la vez en un comité de bonos verdes que asegurará un, un, el, el seguimiento de este Green Bond Framework. Dentro del Green Bond Framework tenemos los, y en este caso ya entramos en la emisión propia de gas natural. La primera parte pues, está relacionada con lo que hemos comentado anteriormente, lo que es el proceso de evaluación y selección, tal como aparece aquí en esta, en esta slide. Y el segundo punto es el uso de los fondos. Aquí es importante, nosotros definimos solo... Fondos, inversiones que vamos a realizar en España, proyectos eólicos y solares. Podríamos haber incorporado un montón de inversiones en Australia, que estamos haciendo, en Chile, en México, en, 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 en Brasil. Ahí lo que nos limitaba es: tenemos otros socios, el tema de garantías y el segundo tema, tema de eh, moneda. No, no es fácil cubrir. Hacer una misión en, en, en euros y llevarla a Brasil en, 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 en reales brasileños. Sí que se puede hacer, pero el coste es elevado. Tercer punto, gestión de los fondos. Nos, nosotros nos comprometemos a invertir los fondos en, en 24 meses desde, desde, la, desde la misión del bono. Y ahí lo que hacemos es invertir esos fondos y colocarlos dentro de la estructura de cash pooling, de centralización de fondos de la compañía. No estamos obligados a meterlo en un escrow account. Y eso es un tema para nosotros importante, lo, para que es lo haga la gestión del día a día. Y finalmente. El control y el reporte de, la, de, de, de todo este tema, pues ahí definimos lo que es, la, aparte de la segunda parte de opinión, definimos con los auditores externos cómo se va a verificar la gestión de los fondos y qué tipo de métricas se van a definir. Ahí nosotros básicamente hacemos unas métricas relacionadas con la reducción de la emisión de, de, de CO2. Bueno, un poco para terminar, yo lo que les diría es también a nivel de es importante que esta emisión, aparte que sea exitosa y que, um, se, eh, que, 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 que cumpla con todos los requisitos de, del, del, framework, eh, del framework, también se pueden incluir los índices. Entonces, ahí para nosotros es importante porque hay una serie de inversores que solo invierten si están en estos índices. Nosotros, pues aquí he puesto unos ejemplos de los diferentes índices que hay, Nosotros dos cumplimos, cumplimos con la mayoría de ellos porque te, te exigen eh, una serie de requisitos a nivel de rating. Finalmente, bueno, pues para terminar, esta es el, el deal review que, te nos, que nos pasa a los bancos una al terminar la emisión. Yo lo que os diría es, bueno, los cuatro primeros puntos: usos, prosis, selección, y evaluación, es los mismos que se enseñaba anteriormente. El external review a hace, hacer referencia al segundo party opinion y bueno, pues en su día, en noviembre hicimos una emisión de 800 millones con un cupón del 0,875, lo cual estamos muy contentos. Y, y, la, la, y la colocación lo hicimos básicamente en inversiones institucionales, que para nosotros es muy importante, que sean inversores que sean vayan and Hall, que compren los bonos y se los queden en sus carteras, que no se los dediquen a tradear como por ejemplo lo hacen los hedge funds. Y luego la inversión se ha colocado ampliamente en, la, en diferentes inversores internacionales. Aparece Iberia como una inversión importante, pero ahí sí que es importante decir que esa parte de Iberia hace referencia a las inversiones de bonos que está haciendo el Banco Central Europeo. Para reforzar todos estos eh, esos paquetes de, de recompra de bonos que está haciendo y que seguramente a final de año eliminará. Yo creo ya para más que nada las conclusiones ya es un poco repetir lo que ya hemos comentado y por mi parte nada más.